Hola Freddy, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo le va? Saludo grande. Bien, por lo menos hemos recibido la noticia que Palermo está habilitado para correr, no se sabe todavía la fecha, pero es una buena noticia después de tanto tiempo. Y ayer Claro. se confirmó Río Cuarto que si no pasa nada en el medio, porque para el 6, hasta el 6 de septiembre todavía faltan 20 días, pero si no ocurre, qué sé yo, que haya casos que ya no se pueda controlar, va a tener carreras el día 6. Por lo tanto, son dos noticias que alientan a todo el sistema, a toda la industria. Sí. ¿Cómo estás vos con el remate, Freddy? Bueno, trabajando a full, la verdad que ayer y hoy, trabajando hasta recién llegamos de Laras, trabajando, tratando de ultimar detalles en todo. Los caballos ayer salió, hicimos un video demostrativo para que, bueno, estamos aprendiendo todo lo que es esto de online. Entonces, para, digamos, ayudar a que esto sea lo más transparente posible, que la gente, quizá uno pone en la página de ofertas, pone un video que a la gente no lo convence o no lo convence que quedó bien, es muy difícil, entendemos que esto es muy difícil. Y bueno, hicimos otro video demostrativo para que la gente ya vea los caballos cómo realmente llegan al remate, porque el video lo hicimos ayer. Y bueno, la verdad que llegan bastante bien, todos los caballos llegan mucho más lindos que en los videos que pusimos en la preventa hace 15 días. Así que estamos contentos, la gente está preofertando, la gente está llamando, se está registrando para pedir crédito. Quiere decir que el corazón del burrero sigue vivo, la gente quiere estar de nuevo participando. Y bueno, esperemos que salga todo bien y que esta actividad empiece a tener, después de este parate del COVID, vuelva a tener ese brillo que perdió durante muchos años y que realmente se lo merece, ¿verdad? ¿Esperabas más o menos esas preofertas, esos valores? Porque vimos que empezó con las dos potrancas a valores muy buenos, después es como si se aplanara y después apareció el tordillo con un valor también importante. ¿Era lo que Siempre, más o menos esperabas? sí, la gente también está entendiendo de qué se trata esto y bueno, juegan, digamos, esperamos que entre esta noche y mañana, que es el último día, la gente empiece a jugar realmente las cartas fuertes. Antes, cuando nosotros venimos de hace un mes y medio a hacer un remate con el Don Florentino y bueno, estamos aprendiendo, la gente. Nosotros estamos muy conformes con las ofertas que hay. Si esto se después lleva el mismo curso que tuvo la venta del mes pasado, creemos que vamos a andar muy bien. Y lo bueno que para todos los caballos hay varios ofertantes, quiere decir que hay varias gente que le gustaron los caballos. Te hago una pregunta, vos donde estás en Esperanza, provincia de Santa Fe, ¿qué hipódromo te queda ahí más cerca, el El de del Las Hipódromo de Flores? las Flores, Las Ah, Flores de claro, Santa está inactivo el hipódromo de Las Flores en este Fe. En este momento? momento sí, o sea, no hay carrera en toda la provincia de Santa Fe, no hubo nunca carreras y bueno, antes del COVID había carreras cada 45 días, pero había. Y bueno, es una plaza bastante fuerte del interior, pero bueno, está pasando por la realidad de toda esta enfermedad, ¿no? Con relación al clima que vos tenés ahí, ¿tuviste inconvenientes en la crianza o tuviste un buen clima este último año, año y medio? Digamos que fue un clima lógico. Ahora en este momento estamos pasando por una seca que no es la de la provincia de Córdoba, pero está faltando mucha agua, sí. Está faltando, ¿no? No llovió hasta hace un mes y después no llovió más y bueno, digamos, estamos acusando una necesidad de agua importante. Freddy, bueno, mañana es el último día, pero
Cuidado que por ahí aparecen sorpresas el último día, porque ha habido remates que en el último día ha habido ofertas importantes que han pasó en Río Cuarto, por ejemplo, ¿no? Claro. Bueno, esperamos que la gente también de Río Cuarto se anime y entre en la página grimaldiremateferias.com. Y bueno, ya nos conocen, ya saben quiénes somos, ya hemos estado por Río Cuarto vendiendo. Y bueno, no queda más que esperar que la gente nos apoye y que nos siga en forma online. Muchísimas gracias, Freddy. Te mando un abrazo y muchísima suerte mañana, el último día de las preofertas y por supuesto con la bajada del martillo el lunes. Exactamente. Muchas gracias, Daniel, y gracias por estar con nosotros.